If we can start this hearing now, the commission has received our communication. Let me just wait. So it's okay now on your ear? Yes? The commission has received a communication from the state of Ecuador informing us that they will not be present today at this hearing, and they gave reasons for their absence, which the commission will respond to hereafter. So we have the benefit opportunity of hearing you in greater detail this morning. We shall leave a few minutes for members of the commission of this panel to make any comments, ask any questions of you, and for you to have time to reply. But it would be nice if we finish early for lunch. So with that said, shall we proceed? And could you please state your names and descriptions when you come to speak so that we will have it for the record? And then to remember to switch on and switch off your microphones. So who will start? We are ready. So who's going to be first? Okay, thank you. Thank you, Madam President. Señores comisionados, señor relator. Nos presentamos en esta audiencia Diego Cornejo Menacho, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, Mauricio Alarcón Salvador, director de proyectos de Fundamedios, Juan Carlos Solines, representante del Observatorio de Frecuencias, Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Juan Carlos Calderón, director del medio digital Plan B, y quien les habla, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Estos dos últimos años, 2015 y 2016, serán recordados como los años más críticos para el ejercicio de la libertad de expresión y en particular para el trabajo de la prensa en el Ecuador. Esta situación motivó que hace pocas semanas los señores relatores de Naciones Unidas para la Libertad de Pensamiento y Opinión, David Kaye, y de esta honorable Comisión para la Libertad de Expresión, el señor Edison Lanza, emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación tanto sobre la aplicación de la ley de comunicación como sobre la forma en que se ha conducido el concurso supuestamente público para la concesión de 1.472 frecuencias de radio y televisión. Es decir, hablamos del 65% de todo el espectro radioeléctrico del Ecuador. Los aquí presentes respaldamos este pronunciamiento de los señores relatores en todos sus términos y rechazamos los ataques y amenazas del gobierno ecuatoriano. La aplicación selectiva y arbitraria de una legislación que ya de por sí se cuenta como una de las más restrictivas del continente, la censura previa a través de la imposición de contenidos ejercida por distintas autoridades estatales, desnaturalizando el derecho a la réplica y a la rectificación, decenas de casos de persecución a tuiteros, blogueros e incluso administradores de páginas de Facebook, censura de contenidos en internet a través de la acción de la Secretaría Nacional de Comunicación, el cierre de medios e incautación de equipos, insultos, discurso estigmatizante sobre blancos y periodísticos concretos, agresiones físicas, prisión y represión en contra de quienes ejercen el derecho a la protesta, la autocensura y la concentración de medios vía la compra o venta configuró el desolador panorama en el Ecuador de una de las libertades democráticas esenciales en el 2015. A continuación, mi compañero Mauricio Alarcón presentará más información sobre estos hechos. Señores comisionados, señor relator especial, es una verdadera lástima que un año más no contemos con la presencia de representantes del gobierno nacional, evidenciando su poco compromiso con las libertades fundamentales
que durante más de una ocasión han sido evidenciadas, están en riesgo y están siendo gravemente atacadas en nuestro país. El año pasado, Fundamedios contabilizó 377 agresiones, con lo que se configuró el año más violento contra la libre expresión. Los ataques aumentaron un 44% respecto al año 2014, que cerró con 254 agresiones. La principal agresión corresponde a procesos por aplicación de normativas contrarias a la libertad de expresión, con uno de cada cuatro casos registrados relacionados con denuncias y sanciones contra medios por la Ley Orgánica de Comunicación. En segundo lugar, se ubicaron las denominadas agresiones por uso abusivo del poder del Estado, entre las cuales se cuentan cadenas obligatorias, imposición de réplicas y abusos en medios oficiales. En tercer lugar, agresiones físicas y verbales contra periodistas y medios de comunicación en un creciente ambiente hostil y de estigmatización. También igualmente grave, cerca de 40 procesos penales contra ciudadanos y periodistas por el único delito de expresarse. Pero en todo este tiempo hay un tipo de agresión que se ha incrementado de manera preocupante, la relacionada con la vulneración de la libertad de expresión en Internet, que incluye el hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales, ciberamenazas y acoso sistemático por redes, censura en Internet, el cierre y suspensión arbitraria de cuentas y abuso de normas de derechos de autor con el fin de silenciar, entre otras acciones. En todos estos casos, el principal agresor sigue siendo el Estado, responsable del 54% del total de los ataques, seguido en particular por los funcionarios públicos, responsables del 21% de ellos. Dentro de esta subcategoría, el principal agresor es el presidente de la República, seguido por los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, el panorama en lo que va de 2016 resulta aún más crítico, pues hasta el día de hoy ya hemos registrado un total de 460 agresiones, prácticamente una agresión y media por cada día hábil del año. A 3 años de vigencia y aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, la falta de transparencia ha sido una constante. Negativas, evasivas, desorganización y trabas en la entrega de información sobre las sanciones a los medios resume en gran parte el actuar de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, y de sus distintas intendencias zonales. Hasta el 14 de junio de este año, Fundamedios había contabilizado un total de 554 procesos contra medios de comunicación, de los cuales 398 terminaron en sanción. De estos, 55% eran multas económicas, 27% amonestaciones escritas y el 11% disculpas públicas. Estas cifras muestran el hostigamiento a los medios y el riesgo que estas multas representan para la estabilidad económica de los mismos. Sin embargo, el registro que lleva la propia Supercom evidencia una situación aún peor, pues a esa misma fecha el superintendente anunció que eran 896 procesos los que se habían iniciado contra los medios, a los cuales la sociedad civil no ha tenido acceso por la violación reiterada del derecho ciudadano de acceder a la información pública. A continuación, Diego Cornejo Menacho. Sí, gracias. Soy Diego Cornejo Menacho, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y su vocero. En el Ecuador, señora presidenta y señores comisionados, es imposible mantener un diálogo en condiciones de igualdad con la representación del Estado y del gobierno. De modo que es muy lamentable ver esas sillas vacías, porque este espacio, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, posibilita un diálogo en forma equitativa. Lamentablemente, eso no se da tampoco aquí. La organización que represento manifiesta un saludo especial a Edison Lanza. Su pronunciamiento reciente con el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión ha sido muy significativo en la resistencia que mantienen los medios independientes privados en el Ecuador a un régimen de corte autoritario. Tengo que decirles que la Supercom ha sancionado a los medios por muchas razones, como por ejemplo, por no evitar el morbo.
sin definir lo que es el morbo, por lo que opinó un oyente al aire, por hablar de amantes en horario familiar, por contar chistes que podrían ser considerados discriminatorios con criterios subjetivos, o por abstenerse de publicar contenido intercultural. La lista de razones de sanciones es interminable. Más de un medio se ha declarado en resistencia, como lo hicieron los diarios del Universo y La Hora, por considerar que la entidad reguladora, es decir, la Supercom, carece de independencia a la hora de juzgarlos y sancionarlos, y este tribunal especial aplica la ley con subjetividad, lo cual es un atentado a los principios básicos de la democracia. Los medios privados han sido los más sancionados, superando el 95% de sanciones los privados. Y no cesa el acoso contra los periodistas independientes y críticos con la administración pública. En esta sala está una representante de esos periodistas, que es Mónica Almeida. El ranking de sanciones lo encabeza diario La Hora, que ha acumulado un total de 17, seguido por Canal 1 con 16, Diario Extra con 15, Radio Fútbol FM con 11 y el canal local Cayambe Visión con 7 sanciones. Luego de estos 3 años de vigencia de esta ley de comunicación, es evidente que los medios son las principales víctimas. Es una ley de medios. ¿Cómo olvidar? Ustedes deben recordarlo perfectamente. La sanción que recibieron el caricaturista Bonil y Diario El Universo el 31 de enero de 2014, cuando la Superintendencia de la Información y Comunicación los multó con el pago equivalente al 2% de su facturación promediada de los últimos 3 meses y, sorprendentemente, exigió la rectificación de una caricatura. Esto consta en la historia de los atentados a la libertad de expresión en América Latina. Los funcionarios públicos y la Supercom son los que más han aplicado la ley de comunicación, como se ha dicho. 3 de 4 denuncias analizadas fueron presentadas por estos actores, el 75%, y apenas 1 de cada 4 se origina en ciudadanos. Se suponía que esta ley de comunicación, según la propaganda gubernamental, iba a ser un instrumento a disposición de los ciudadanos. No es así, es un instrumento para ejercer el poder y para acrecentar el poder del Estado. En el colmo del abuso, el propio superintendente de comunicación se permitió falsificar, es un falsificador el superintendente, la transitoria 6ª de la ley de comunicación, relacionada con el artículo 103 sobre contenido intercultural. Esta falsificación realizada por el superintendente le permitió sancionar a 37 medios por sobre la ley, una modificación subjetiva decidida por él arbitrariamente, violando claramente el principio de legalidad. Un cambio en una norma de esta naturaleza solo puede ser realizado en nuestro país por la Asamblea Nacional, no por un funcionario público. Y en cuanto a la situación en Internet, señora presidenta y señores comisionados, hace pocos meses Fundamedios difundió un estudio denominado Tuitómetro, la batalla en 140 caracteres, Tuitómetro. Es un monitoreo del discurso contra la prensa en las cuentas de funcionarios e instituciones del Estado. Este informe, el primero de este tipo en Ecuador y segundo en la región, analizó 1.384 tuits de desacreditación contra la prensa y 3.108 contra políticos de oposición y líderes de la sociedad civil emitidos entre 2012 y 2015. Pero más allá de lo cuantitativo, que siempre llama la atención, el estudio profundizó en el análisis de las estrategias discursivas que aplican los funcionarios en sus tuits contra periodistas y medios. Se encontraron 4 recursos. Desmentir las noticias, el Estado desmiente las noticias. Los agentes del Estado, los trolls del Estado en las redes sociales
desmienten las noticias, atacan los contenidos de los medios de comunicación, aseguran que la prensa utiliza un doble discurso en información. Ya sabemos que dicen que la prensa es corrupta. Y además agreden a organismos y organizaciones sociales, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, o como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que se pronuncia sobre el trabajo de la prensa. Hay ataques contra organismos como este que se difunden masivamente en las redes sociales en Ecuador. Esto es cuando tengo que decir. Marcelo Espinel va a continuar con alguna información adicional para su beneficio. Muy buenas tardes, honorable presidenta, honorables comisionados, honorable relator, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Marcelo Espinel, soy director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Realizamos activismo en transparencia y acceso a la información pública en Ecuador. El día de hoy quisiera presentar a ustedes algo que nosotros consideramos que constituiría un mecanismo más para establecer censura previa y vulnerar aún más el derecho al acceso a la información pública en Ecuador. Y me refiero a que la Asamblea Nacional discuta actualmente un proyecto de ley orgánica de protección de los derechos a la intimidad y privacidad sobre los datos personales. Si acaso es aprobada esta ley tal y como está propuesta, se lesionará gravemente la libertad de prensa y el derecho al acceso a la información pública en Ecuador, poniendo en riesgo la labor de medios de comunicación, periodistas de investigación y organizaciones de la sociedad civil que promueven la transparencia gubernamental. La norma que está siendo discutida actualmente no delimita de manera clara cuál será su ámbito de aplicación, ni distingue entre la información personal de los ciudadanos y la información que debería ser catalogada de interés público. Esta propuesta oficialista, presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional y que está siendo discutida antes de un proceso electoral a realizarse en febrero del siguiente año, contraría claramente los estándares internacionales en la materia. Define de manera antojadiza qué tipo de datos son personales y qué tipo de datos son sensibles. Estos datos no serían susceptibles de acceso ni difusión a través de cualquier medio sin previa autorización del titular. En esta definición se encuentran, entre otras, la formación académica, la información patrimonial y las opiniones basadas en ideología política de todos los individuos, incluyendo los funcionarios públicos. Esto impedirá la lucha contra la corrupción promovida desde la ciudadanía y el periodismo de investigación, así como la promoción del voto informado en Ecuador. Por otro lado, la normativa facultará a una entidad gubernamental dependiente del Poder Ejecutivo el llevar un registro de todas las bases de datos personales del país e imponer sanciones que van desde una multa hasta la remisión de información a la Fiscalía para iniciar acciones penales. Adicionalmente, se facultará a esta entidad gubernamental a disponer el bloqueo temporal o definitivo de los sistemas de información sin definir qué es un sistema de información. Y para que proceda este bloqueo definitivo de los sistemas de información, no será necesaria la orden de un juez competente, impidiendo así el libre flujo de información a la ciudadanía y vulnerando los principios fundamentales del debido proceso. No queda la menor duda de que con la aprobación de esta normativa se configurará un nuevo instrumento para inducir a la autocensura y aplicar la censura previa a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y a su vez contribuirá al detrimento de la situación actual del ya vulnerado derecho al acceso a la información pública en el Ecuador. Antes de dar paso a Juan Carlos Calderón con las peticiones de la presente audiencia, quisiera que observemos un video corto de apenas un minuto sobre la situación de la transparencia en el Ecuador. Por ejemplo, estamos en el concurso de frecuencia, están que demandan que se transparente todo, hasta los que están participando. Pero eso es un absurdo. Se puede decir cuáles son las frecuencias que hay, quién las tiene, porque están participando, imagínense, por decirle algo, alguien quiere la frecuencia de una radio pelucona de Quito, y por esta revelación de identidad, de información, que supuestamente es exigible, se saben los 4 o 5 nombres de personas que quisieran tener esa frecuencia. La van a llamar a amenazar, a sobornar, a todo, un absurdo.
¿Por qué creen que los concursos son confidenciales, las ofertas, hasta que se conoce al ganador? Precisamente para que no haya acuerdo entre ellos, no haya colusión, no haya amenaza. No es que los dos estamos participando por una radio, el Mashi y yo, y Mashi, quédate fuera, tú participas por esa y solito, y yo me quedo con esta. Y estafamos al Estado. Entonces hay que ser sensatos en estas cosas. Y aquí tenemos pues, un ataque terrible de la prensa porque tiene pues conflicto de intereses. Entonces, obviamente en estas cosas hay que tener acuerdo de confidencialidad para evitar amenazas, presiones, colusión. Y luego, cuando hay un ganador, se conoce todas las propuestas, ¿no? No hay ningún problema en eso. Sigamos. Buenas tardes, señora presidenta, señores comisionados, señor relator especial, señor secretario ejecutivo. Soy Juan Carlos Calderón, periodista, orgullosamente. Por todo lo expuesto, hacemos las siguientes peticiones a la honorable comisión y a su relatoría especial. Primero, dado que son varias las ocasiones en las que se ha solicitado una visita en loco, sin que ésta se haya concretado, y considerando que la Organización de Estados Americanos realizará observación electoral de cara al proceso que vivirá el país en febrero del 2017, solicitamos que la comisión pida ser parte de la misión, realice un monitoreo y elabore un informe sobre la situación de la libertad de expresión durante el proceso electoral. Segundo, teniendo en cuenta la situación de libertad de expresión en Internet, documentada por estudios y abundante evidencia de las violaciones al artículo 13 y los estándares de protección a la libertad de expresión por parte de varios estados de la región, y en especial por parte del gobierno ecuatoriano, pedimos que la comisión realice un pronunciamiento claro en contra de los actos de censura de los gobiernos, en contra de los derechos humanos en el espacio de Internet, y en especial sobre los actos de censura y ataque a la libertad de expresión en la red. Tercero, considerando la falta de transparencia y los actos de corrupción que rodean al concurso para concesionar 1.472 frecuencias de radio y TV, pedimos que la comisión realice un monitoreo y vigilancia de este proceso y esté atenta para atender los posibles casos que se presenten ante sus distintas instancias. Cuarto, que la honorable comisión preste especial atención a las peticiones de medidas cautelares relacionadas con casos que ocurran en el Ecuador y las atienda en consideración a la urgencia con la cual son requeridas, así como exigir al Gobierno Nacional su cumplimiento, como en el caso de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, que continúan perseguidos judicialmente a pesar de la vigencia e insistencia de las medidas cautelares. Quinta, que la Comisión siga apoyando de forma decisiva los pronunciamientos de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión sobre la situación de Ecuador y respalde su trabajo frente a los ataques del gobierno. Sexta, pedimos que se exhorte a la Asamblea Nacional del Ecuador a archivar el proyecto de ley orgánica de protección de los derechos a la intimidad y privacidad sobre los datos personales o, en su defecto, adecuarlo a estándares internacionales limitando su ámbito de aplicación y garantizando el derecho ciudadano al acceso a la información pública. Sobre el tema específico del concurso de frecuencias, doy el paso al doctor Juan Carlos Solines. Muchas gracias, señores comisionados, por este espacio que se brinda al país y a sus actores en defensores de la libertad de expresión. Debo iniciar mencionando que el concurso público para la concesión de frecuencias de radio y televisión constituye un proceso inédito en el Ecuador por el significativo número de frecuencias sacadas a concurso, en total 1.472. Cabe recordar que este proceso se lo inicia luego de dos concursos menores a nivel regional donde no hubo interés ni acogida y que resultaron fallidos. Adicionalmente, el concurso se lo inicia en un momento totalmente inoportuno cuando el Ecuador se halla a las puertas de un proceso electoral en el que muchos medios de comunicación de radio y televisión ya establecidos sienten el temor inminente de que cualquier actividad comunicacional o línea editorial frente a las elecciones pueda poner en riesgo sus opciones de mantener la frecuencia donde operan actualmente y que están siendo sometidas a concurso.
La Constitución del Ecuador, diseñada y redactada por el actual régimen y aprobada a través de una consulta popular en 2008, dispuso la conformación de una comisión de auditoría de frecuencias para determinar las irregularidades, abusos e ilegalidades que se habían producido en las dos décadas anteriores en procesos de asignación de frecuencia en el Ecuador. El informe final de dicha comisión fue entregado en mayo de 2009. Desde entonces, poco o nada se había hecho el gobierno para corregir las deficiencias legales y regulatorias detectadas, así como tampoco se iniciaron procesos de investigación y sanción respecto a casos específicos señalados en el informe. Por el contrario, desde 2009 se ha venido evidenciando manejos poco transparentes y en muchos casos abusivos en la asignación y renovación de frecuencias, con casos que incluso ya han llegado a la propia CIDH, como el caso de la Voz de la Esmeralda Oriental, Canela FM. Con esto se evidencia que el concurso actual de frecuencias no le antecedió un proceso que evidencia la voluntad del gobierno de promover un acceso transparente y en igualdad de condiciones a las frecuencias del espectro radioeléctrico. Con la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, se determinó que las frecuencias para radio y televisión debían ser repartidas en porcentajes iguales a medios públicos, comunitarios y privados, cumplir con porcentajes fijos de asignación de frecuencias sin generar capacidades ni atender demanda real resulta antitécnico, porque implica retirar o revertir frecuencias a ciertos concesionarios, principalmente de medios privados, que ya vienen operando en un medio de comunicación. De esta disposición también se ha valido el gobierno para iniciar procesos de reversión o de no renovación. En medio de este entorno descrito, se convoca al concurso de frecuencias para radio y televisión en Ecuador y con un marco constitucional que dispone que toda persona en forma individual o colectiva tiene derecho a la creación de medios de comunicación social y acceso a igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias. En definitiva, se consagran dos principios fundamentales en la Constitución que deben regir cualquier proceso o concurso para la asignación de frecuencias. Estos son la transparencia y la igualdad de condiciones para acceder a las frecuencias. Un grupo de ciudadanos nos autoconstituimos en un observatorio de frecuencias en ejercicio de derechos de participación y control social previstos en la Constitución. Nuestro propósito fundamental ha sido acompañar el proceso de concurso público, informar a la ciudadanía acerca del proceso y vigilar el cumplimiento de la normativa. El observatorio inició su actividad con dos acciones básicas. Una, solicitar la información limitada a nombres de personas naturales o jurídicas que participan en el concurso, frecuencia por la que están concursando y territorio o provincia a la que corresponde la frecuencia pretendida. Y dos, que se permita a una persona del observatorio ejerza la veeduría en el proceso de concurso. Ninguno de los pedidos ha sido atendido favorablemente. Ante la negativa y ante algunas inconsistencias detectadas desde el inicio del concurso, tales como la diferencia en los datos respecto al número de concursantes que presentaron solicitud, el observatorio inició una acción de acceso a la información fundamentada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, producto del cual una jueza de primera instancia ordenó a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, a cargo de la recepción y revisión inicial de propuestas, entregue la información solicitada por el observatorio. Sin embargo, le concedió un plazo más allá de lo que la ley prevé, hasta el 15 de diciembre. Apelamos y la Sala de lo Mercantil de la Corte Provincial, en fallo de segunda instancia, dispuso el 28 de octubre que la información se entregue en el plazo de 8 días. A continuación vino la intervención del presidente que ustedes acaban de ver en video. Y a pesar de que ese fallo de segunda instancia ordena la entrega en un plazo que ya feneció, esa información básica no ha sido entregada. Respecto a los reglamentos del concurso y que determinan la forma de evaluar los proyectos comunicacionales, el Observatorio de Frecuencias, con el apoyo de grupos de juristas, detectó una serie de aspectos que contravienen disposiciones constitucionales y legales. Los reglamentos, por ejemplo, asignan puntos extras a los concursantes que incluyan en sus proyectos ciertos tipos de contenidos, que son evaluados de manera discrecional y subjetiva. Existen una serie de aspectos que vulneran el principio de igualdad ante la ley y el de libertad de información y comunicación al privilegiar ciertos contenidos frente a otros. Por ello, el marco que regula la calificación de proyectos también adolece de falencias. Adicionalmente a lo descrito y para finalizar, por denuncia de un ex asambleísta de Alianza País, Movimiento de Gobierno, se inició una investigación en contra de una presunta red de corrupción que estaba solicitando dinero a concursantes para asegurar la asignación de la frecuencia. La red estaría liderada por un consejero del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, el máximo organismo a cargo de la evaluación final de los planes comunicacionales sometidos a concurso. Es decir, la red de corrupción que actualmente investiga la Fiscalía General del Ecuador estaría liderada por funcionarios del máximo rango
dentro del concurso de frecuencias que actualmente se encuentra prófugo y, según las denuncias presentadas, solicitaba elevadas cantidades de dinero a nombre del vicepresidente de la República para supuestamente financiar la campaña electoral que se avecina. Ante todo lo descrito, el Observatorio de Frecuencias ha solicitado la suspensión del concurso de frecuencias por falta de transparencia y falta de garantías de pureza del proceso, y se ha hecho un exhorto a todos los candidatos de la Presidencia de la República para que adviertan que el concurso será revisado en su integridad en el nuevo gobierno. Es por ello que es fundamental que la CIDH, la Comisión, ejerza una vigilancia y esté pendiente del desenvolvimiento de este proceso que va a reconfigurar la geografía de los medios de comunicación en el Ecuador y que está llevándose de forma absolutamente opaca, sin transparencia, sin acceso a la información y con una red de corrupción en medio de una investigación fiscal. Muchas gracias. Thank you very much for your presentations and informing us in such detail about the situation in Ecuador in relation to freedom of expression. I am not going to ask any questions, but I will say this, and I said something similar in the previous hearing. I cannot understand how this problem exists in so many Latin American, in fact, all Latin American countries, as far as I can recall, since I've been in the commission and in the court. And we don't have it in the Caribbean, and certainly not in Jamaica. So I think Special Rapporteur on Freedom of Expression, we have to do a study. Why there's this divergence? Is it that there's still a mentality of dictatorship? So, because we don't have this problem. Well, I think we ought to do, no, I'm really serious. We ought to do research about it. And so that we can find out why Latin American countries, and in fact the United States, don't forget, have the problem. We really don't have the problems that you have. And certainly Jamaica does not. If Jamaica had it, we'll have a civil revolution if we had any problem in that regard. So, you know, I'm going to leave it to my brethren to make pointed comments and ask questions, and especially our specialist in the area. Thank you. Commissioner Botero. Así. Gracias, presidente. En primer lugar, valoramos de una manera muy grata la presencia de la sociedad y de los periodistas y de todos quienes defienden la libertad de expresión. Lamentamos que realmente el vacío de la presencia del Estado en este tipo de escenarios es muy significativo. Podríamos decir que es un disvalor de indiferencia o de soberbia. Uno u otro son expresiones de intolerancia o de algo más, y eso es preocupante. No hay que rebatir o no hay que huir o rehusar el diálogo, la confrontación, el debate, precisamente porque frente a situaciones de esta, callar la libertad de expresión por el poder es callar la voz de la democracia. Cualquier restricción, aunque sea indirecta a la libertad de expresión, afecta de manera múltiple o de manera pluridimensional muchos derechos. Criminalizar la libertad de expresión en cualquier forma, por muy sutil que sea, en cierta forma es aprisionar la voz de quienes discuten o de quienes viven o disienten en un espacio plural. Por ello, más que pregunta, lo que podemos hacer ante la ausencia del Estado es hacer algunas reflexiones y exhortar, aunque sea en el aire, su presencia, que debe estar justificada, o su ausencia, porque de resto vemos que se está generando una ruptura dentro de una sociedad y dentro de una democracia
que advierten otros visos contrarios precisamente a una situación agazapada frente a la democracia misma. Gracias, presidente. Commissioner Esmeralda de Chuachina. Bien, yo, gracias, señora presidenta. Bueno, tengo que expresar también mi reconocimiento a las organizaciones de los medios de comunicación de Ecuador, reconociendo esta lucha que sí llevamos. Tenemos un año de estar en la comisión y, bueno, entre los deberes y responsabilidades que asumimos los comisionados, me corresponde a mí la relatoría de país. Y me correspondió Ecuador con un propósito muy especial de poder tener un acercamiento con este país que considero importante en toda nuestra región, con una proyección de transformación que planteó Ecuador con su reforma constitucional muy, muy importante desde mi punto de vista. La oportunidad de expresarle al Estado que no está presente, pero sé que tiene una comunicación en este momento segura, estoy de que nos escuchan, de que están pendientes de nuestro planteamiento en el día de hoy. Luego de revisar la nota en la que se presenta la explicación de su no presencia, yo le hago este llamado y continúo haciendo este llamado al Estado, al ilustre Estado de Ecuador, para esta necesidad de acercamiento, de realmente en la práctica y en los hechos promover lo que democracia y ciudadanía significa. Y que realmente lo que se planteó como explicación de la ausencia del Estado, debo señalar que precisamente la posibilidad de en las audiencias, que es uno de nuestros mecanismos de comunicación con la sociedad y con el Estado, de no tener la presencia nos impide poderles escuchar, que hubiese sido oportuno poderles escuchar y hacerles algunas interrogantes que particularmente tengo frente a las observaciones, frente a la información que ustedes nos presentan hoy y que quiero como relatora hacer este compromiso de atender estos requerimientos que nos están haciendo en nuestra participación como comisionados, como parte de este sistema de la protección de derechos humanos. Reconociendo los conceptos que ustedes nos han vertido en materia de la transparencia, del combate a la corrupción, de la necesidad de la igualdad de las partes en todos los procesos, no solo en un proceso de escogencia, de distribución de las frecuencias o particularmente del contenido del derecho a la libertad de expresión. Entonces hay un compromiso, yo he mantenido una comunicación muy, muy de cerca con el relator
precisamente en las peticiones que la sociedad civil y los grupos de Ecuador nos han presentado a través de distintos mecanismos o herramientas que tenemos de actuación. Solo quiero hacer un apuntalar algo que sí me interesa de una manera especial, esta propuesta de un proyecto de ley del derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales. Yo soy una convencida que la libertad de expresión, como todos los derechos humanos, no son absolutos. Hay algunas limitaciones que responden a la protección de los otros derechos humanos y que es importante. El derecho a la intimidad, me gustaría particularmente tener una posibilidad de evaluar esta propuesta de ley, hacer un análisis técnico de lo que representa la ausencia o no de los estándares internacionales, que en este tema lo tenemos planteado. Entonces, poder hacer esta evaluación con la verificación de estos estándares nos permiten, desde la comisión, hacer un planteamiento contundente de su consideración o no en este proyecto y poderlo determinar de una manera contundente para su cumplimiento, y de no contemplar estos estándares, pues sencillamente nosotros estaríamos en la responsabilidad de hacer el comunicado correspondiente en este tema. Yo creo que ya mi hermana Margaret me está poniendo el enfoque, pero creo que es muy importante que los datos que ustedes nos están presentando en el día de hoy, particularmente la explicación de las razones de las sanciones, yo creo que ese es un estudio que nos puede decir muy contundentemente frente a una sanción, la arbitrariedad de la sanción, la fortaleza jurídica o legítima para la imposición de una sanción, evaluando los razonamientos que se plasman en la aplicación de esas sanciones. A mí particularmente me gustaría también hacer esa valoración porque, bueno, hay derecho a sancionar si usted incumple, ¿eh? Estamos claros, pero si la sanción no responde a un contenido jurídico, legal, fundamentado precisamente en las explicaciones para imponer una sanción legítima. Entonces, me gustaría también por ese tema tener una... Muchas gracias, y en mi condición de relatora de país me preocupa realmente la situación que el Estado de Ecuador está en este tema atravesando. Thank you, Commissioner Esmeralda. Perdón. Forgive you as rapporteur of the state. But we would all like to hear from our specialist rapporteur on freedom of expression. But remember, we need to give them time to answer. Okay. Yeah. Voy a intentar ser sintético. Gracias, señora presidenta, y vamos a hacer una buena visita académica a Jamaica y a comparar. Desde ya, buena idea. No, primero quiero agradecer la presencia de la sociedad civil, que cumple un factor fundamental en también la vigilancia y la promoción de la libertad de expresión. No solo le corresponde al Estado garantizar y promover la libertad de expresión, sino que a cada uno de los actores
de la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, agradecer a la Comisión Interamericana el apoyo irrestricto a la actividad de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, sobre todo en los momentos que es complicado, cuando un Estado justamente ataca la independencia y ataca el trabajo de la Relatoría Especial. Esto no digo ninguna cuestión nueva, el Estado de Ecuador ha utilizado foros públicos para atacar sistemáticamente durante los últimos años a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y en la carta donde anuncia que no viene, vuelve a decir que la Relatoría Especial actúa en forma sesgada o con alguna intención ideológica. Quiero decir en este sentido que, bueno, la libertad de expresión es para eso, para soportar aquellas expresiones que aún injustas y aún cuando nos desagraden, tenemos que escucharlas de frente y rebatirlas. Y yo lo que voy a hacer es utilizar estos breves minutos para rebatir. Creo que en este caso el Estado de Ecuador se equivoca, porque hay un consenso universal acerca del alcance y el contenido de la libertad de expresión. Y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión no ha hecho otra cosa que aplicar esos consensos internacionales que no solo corresponden al sistema interamericano y a los países de la región, que han abrazado en la Carta Democrática y en otros instrumentos la democracia y el respeto a las libertades fundamentales como garantía para que exista la democracia. Pero quiero decir, y también aprovecho para agradecer al Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, ¿verdad?, que ha compartido conmigo estos mismos conceptos en una reciente publicación, en un reciente comunicado de prensa, donde luego de analizar efectivamente el tenor de las disposiciones ambiguas y vagas que tiene la Ley de Comunicación de Ecuador, o la situación de bajada de contenidos de Internet invocando una ley norteamericana, hemos concluido que existe la necesidad en Ecuador de adoptar medidas para justamente modificar esa legislación y que no se genere un efecto inhibitorio como constatamos que se ha generado. Porque obviamente la censura previa o la violencia contra periodistas es la forma más brutal de censura, ¿no? Pero también puede haber, y lo dice el artículo 13.3 de la Convención, mecanismos indirectos. Y las responsabilidades ulteriores deben, en todo caso, establecerse con unos requisitos muy estrictos que establece el derecho internacional, y no tengo tiempo hoy de mencionar, que creemos que la ley de Ecuador no cumple y que eso ha generado una serie de sanciones que no solo la sociedad civil, los propios medios de comunicación y el sistema universal de derechos humanos ha dicho que está generando un efecto intimidatorio, inhibitorio y de autocensura en el caso de Ecuador. Entonces, libertad de expresión con miedo no es libertad de expresión. La gracia de la libertad de expresión es que yo pueda decir las cuestiones que me parecen sobre los funcionarios públicos, sobre los asuntos de interés público, y no tenga miedo a sufrir represalias, no tenga temor a sufrir represalias administrativas, sancionatorias o de distinta índole. Y finalmente quiero decir que los países también nucleados o llamados a formar parte del examen periódico universal de las Naciones Unidas, hace muy poco, a mediados de 2016, aprobaron las observaciones finales sobre el sexto informe periódico universal de Ecuador, aprobado el 11 de julio de 2016. Y allí le hicieron una serie de recomendaciones muy precisas en el caso de Ecuador, que están vinculadas a los temas que estamos hablando. Uno de ellos, una de esas recomendaciones establece que el Estado, o sea Ecuador, debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción puedan ejercer en la práctica su derecho a la libertad de reunión pacífica y redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir todas las formas de uso excesivo de la fuerza. Al comité le preocupa, dice este informe, las alegaciones relativas a que algunas disposiciones legales y prácticas que podrían tener el efecto de desalentar la expresión de posiciones críticas o la publicación de información crítica en los medios de comunicación y en redes sociales sobre asuntos de interés público podrían afectar negativamente el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión. O sea que esto lo dicen un conjunto de países que evalúan la situación de Ecuador y no solo los relatores. Por lo tanto, creo que esto apoya este consenso universal que creo que existen y que por el cual trabajamos, sea cual sea el país que tenga o que nosotros consideramos o constatamos que existe una vulneración de derechos en la región, porque creemos que la forma de consolidar la democracia y el diálogo en la región y la paz es a través de justamente las garantías y la vigencia plena de las libertades fundamentales. Así que vamos a seguir dispuestos, como siempre, a dialogar con el Estado, a tender puentes, a participar, a concurrir en el caso
de una visita, si tenemos la posibilidad de ir. Obviamente, como el tango, se necesitan dos para bailar acá, y necesitamos también la digamos anuencia del Estado. Y bueno, pero por el tango es eso, ¿no? Es una danza difícil de bailar. Muchas gracias. Thank you, Mr. Special Rapporteur. You are part of the group. I'm asking you now to reply, but please keep an eye on the time. No. But of course, you're part of the group. Yeah? if somebody can give you a seat. Mm-hmm. Sí, yo quiero hacer un pequeño comentario y una recomendación, que es una cosa formal que puede parecer muy tonta. Nos hubiera gustado mucho que esté el secretario ejecutivo de la comisión en esta sesión, porque el secretario ejecutivo es una persona que está permanentemente atendiendo los temas de la comisión y ahora ha estado ausente. Yo quiero pedirle a la señora presidenta y a los comisionados que le hagan llegar este mensaje, que necesitamos que se preocupe del Ecuador, nada más. Una intervención muy corta, nada más para, más que replicar, hacer un comentario respecto a lo que decía nuestra relatora de país. Efectivamente, el ejercicio de la gran mayoría de derechos fundamentales no son absolutos. Recordemos que la propia Honorable Comisión y la Corte Interamericana han establecido la posibilidad de que existan limitaciones, y en el caso específico de libertad de expresión, en particular, por algo se ha creado lo que se denomina test tripartito. Pero quizá de ese test tripartito lo más importante es destacar ese elemento que se llama necesidad de la restricción. Porque muchas veces las dos primeras patas del test tripartito sí son coincidentes, pero siempre es necesario preguntarse si la restricción es o no necesaria en una sociedad democrática. Y ahí es donde la mayoría de restricciones se caen por sí solas. Agradezco que la relatora de país quiera hacer un análisis y una evaluación de lo que está ocurriendo con el tema de sanciones. Y es que efectivamente también ratificar que si existe una sanción puede generarse en el incumplimiento de una ley, como generalmente pasa, pero hay que ir un paso atrás para ver si el hecho punible establecido en esa norma para generar una sanción es efectivamente un hecho que nuevamente bajo el criterio de necesidad requiere ser sancionado de manera efectiva. Recordemos que, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Comunicación, contrariando uno de los principios fundamentales establecidos por la Honorable Comisión, se establece un código de ética impuesto por el Estado y sobre el cual se generan una gran cantidad de las sanciones que mencionamos, cuando la ética debería responder, de acuerdo a lo que ustedes mismos han dicho, a criterios de autorregulación, porque la ética jamás puede ser impuesta por un Estado o por un funcionario público, porque eso precisamente es, como bien dijo el señor relator, lo que genera un efecto intimidatorio y de autocensura respecto de la ciudadanía. Un Estado no tiene que decirnos a nosotros qué ver, qué leer o qué escuchar. Es esa libertad individual la que nos permite a cada uno de nosotros decidir por dónde y a través de qué medio informarnos. Así es que también agradezco, señora relatora, y le haremos llegar oportunamente la información relacionada al proyecto de ley de la Asamblea Nacional respecto a la intimidad y los datos personales, a fin de que puedan hacer efectivamente un análisis de cumplimiento o incumplimiento de los estándares que existen y ya están en vigencia en el sistema interamericano. Por mi parte, solamente quiero agradecer todos los comentarios de ustedes, señores comisionados, señora presidenta, señor relator. Me parece que la situación en el Ecuador está documentada abundantemente. Ustedes tienen muchísima información al respecto. Se ha actuado, la relatoría ha actuado en algunas ocasiones. Y realmente esas acciones siempre van a tener el apoyo de sociedad civil y de quienes defendemos la libertad de expresión en el Ecuador. Por eso consideramos y reiteramos el pedido para que la comisión sea parte de la misión
de vigilancia de las elecciones, de las próximas elecciones en el Ecuador. Es un proceso demasiado importante. Sabemos que las condiciones de la libertad de expresión pueden modificar, pueden ser claves en el momento de llevar adelante un proceso electoral y por lo tanto es importantísimo que la comisión esté presente. También reiteramos nuestro pedido para que se vigile el proceso de concesión de frecuencias, que como decía acá el doctor Juan Carlos Solines, modificará severamente el panorama de los medios de comunicación en el Ecuador. Y finalmente, estar atentos a estos retrocesos en los estándares de transparencia y acceso a la información. El pronunciamiento, ustedes lo han escuchado en palabras del mismo señor presidente de la República del Ecuador, el estándar es realmente muy bajo, es un retroceso de por lo menos 20 años en lo que se está considerando actualmente como transparencia, incluso en procesos que deberían ser absolutamente públicos, como un proceso de concesión de frecuencias. Muchas gracias. Si me permiten, coincidimos con usted, honorable relatora. El Estado no solo debe proteger la intimidad de los ciudadanos, el Estado también está obligado a garantizar el flujo de información en la ciudadanía. Y precisamente eso es lo que nosotros en reiteradas ocasiones le hemos solicitado a la Asamblea Nacional, y la ausencia del Estado demuestra cuál fue la respuesta que nosotros recibimos en el país. Lastimosamente, la Asamblea Nacional, a las observaciones técnicas que nosotros presentamos a este proyecto de ley basadas en estándares internacionales, no fueron escuchadas. Y vemos con mucha preocupación, como les comentaba, que este proyecto de ley se apruebe antes de las elecciones. Ahí solicitamos nuevamente, y haciendo suyas, haciendo mías sus palabras, sería de extrema importancia y urgencia que se analice este proyecto de ley y ojalá se pueda emitir un comunicado para que la Asamblea Nacional adecúe esta normativa, garantizando así el derecho al acceso a la información pública en el país. Thank you. Can I just say two things? One, I had the fortune of sitting with someone from Ecuador at breakfast this morning, who's here on a visit. I will not even mention the sex of the person because it was very strange. I did not mention that I was going to be involved in a hearing in Ecuador, nor did I mention freedom of expression. But that citizen from Ecuador mentioned freedom of expression and the concern the citizen feels about what is happening in your country. So I just mentioned this, that perhaps you may think of doing polls with the ordinary citizens about the issue and to buttress your arguments in this regard. Then secondly, I have very fond memories of the court going to Ecuador and the time was spent there, and I love your leather goods. I spend too much money there buying them. In fact, I'm looking forward to going again for that, but also to deal with this particular issue. And I have to mention again that I cannot understand it. It's your country that gave asylum to the whistleblower, what's his name? Assange. Yes, you gave asylum to thing. So I can't understand the dichotomy of the position, you know. It's impossible. And to have a real democracy, you cannot obstruct this freedom. That's the bottom line. So are you a democracy or are you not? Thank you so very much for this hearing. It's at an end.